Exigen la salida de Ricardo Roa por la posible donación millonaria de PECODE a la campaña de Gustavo Petro. Documentos sindicales evidencian la intención de proporcionar fondos al esfuerzo presidencial de Petro, pero estos no fueron reportados en el CNE. En medio de crecientes tensiones en el ámbito político colombiano, las voces del Congreso elevaron su llamado a la renuncia de Ricardo Roa, que actualmente ocupa la presidencia de Ecopetrol. Este clamor se intensificó tras la revelación de documentos que sugieren un presunto financiamiento irregular a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por parte del sindicato de profesores PECODE. La autorización para la transferencia de los fondos está registrada en un documento del sindicato, donde se indica que el Comité Ejecutivo de la Federación aprobó contribuir económicamente para apoyar la campaña Petro Presidente 2022-2026. La suma fue transferida a través del representante del Movimiento Político Colombia Humana, Dagoberto Quiroga. Juan Espinal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, lideró esta exigencia de renuncia, apuntando directamente a Roa, que en el pasado desempeñó el rol de ex jefe de campaña presidencial de Petro. El excongresista sostiene que Roa debe asumir la responsabilidad correspondiente ante posibles irregularidades en las cuentas de la campaña del actual jefe de Estado. La revelación que desencadenó este llamado a la renuncia se basa en actas de septiembre de 2022, las cuales evidencian una donación significativa de 500 millones de pesos por parte de PECODE a la Colombia Humana. Según los documentos, estos fondos fueron destinados aparentemente para respaldar la campaña presidencial de Gustavo Petro. En la red social X, Juan Espinal expresó su preocupación, alegando que estos recursos no fueron debidamente reportados, una omisión que, según él, justifica una acción por parte de las autoridades competentes. Asimismo, hizo hincapié en la importancia de preservar la credibilidad de las instituciones en medio de este escenario político turbio. Con el acta de PECODE, donde queda claro que donarían recursos a la campaña de Gustavo Petro, que no fueron reportados, se debe exigir la renuncia inmediata al señor Roa, presidente de Ecopetrol. No se puede poner en riesgo la credibilidad de la institución. Responde ante la justicia, aseguró Espinal en su declaración pública. La senadora María Fernanda Cabal, por su parte, respaldó las afirmaciones de Espinal, subrayando que esta situación desmiente cualquier acusación de golpe blando o persecución política. Cabal argumenta que los documentos revelados demuestran hechos concretos relacionados con el financiamiento irregular de la campaña presidencial. Este hallazgo de U investigativa deja en evidencia que aquí no hay golpe blando, persecución o acusación sin fundamento sobre Petro. Esta acta de PECODE demuestra que aportaron 500 millones a la campaña de Petro, dinero que no fue reportado a las cuentas oficiales, señaló la senadora. De acuerdo con las revelaciones, la donación realizada por PECODE no figura en el reporte presentado ante el Consejo Nacional Electoral, CNE. Sin embargo, estos fondos sí aparecen entre los ingresos de Colombia Humana, entidad que supuestamente canalizó los recursos hacia la campaña presidencial de Petro. La financiación de la campaña del actual mandatario estuvo a solo 151 millones de pesos de exceder el límite de gastos permitidos para la primera vuelta y a tan solo 147 millones de superar el tope establecido para la segunda vuelta. La inclusión de los fondos provenientes de PECODE llevó a la campaña a rebasar los límites autorizados por las regulaciones correspondientes. Cabe señalar que la ley colombiana prohíbe que personas jurídicas realicen aportes a campañas presidenciales y PECODE habría entregado los recursos a través de Colombia Humana, en una aparente triangulación que permitió que el dinero ingresara de manera indirecta a la campaña. El llamado del Congreso a la renuncia de Ricardo Roa y las revelaciones sobre el presunto financiamiento irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro continúan generando controversia y debate en el ámbito político colombiano.